En este episodio hablaremos de la endoscopía después de su cirugía. También hablaremos de cuánto tiempo se requiere de estar fuera de circulación en su trabajo. Y también hablaremos del dolor o tipo cólico 10 meses después de su cirugía. Soy el Dr. Álvarez de endobariatric.com. Bienvenidos al episodio número 43 del Ask Dr. A Show. Muchas gracias por estar enviando sus preguntas utilizando el hashtag Ask Dr. A en las redes sociales que ya conocen. Y bueno, a la gente que me ha agregado a Snapchat también, muchas gracias. Aquí está el usuario para que me agreguen. Muy padre la interacción con Snapchat a través de esa plataforma con los pacientes. Bienvenida a las preguntas por ahí. Y bueno, vamos a entrar a las preguntas. ¿Cuál es el marco de tiempo recomendado para una endoscopía después de la cirugía? Bien, la endoscopía no es recomendada en las siguientes semanas después de la manga gástrica, ya que la manga está cicatrizando, está inflamada, al menos de que hubiese alguna complicación, el cirujano la haya indicado, tengamos que hacer algún procedimiento, que esto no es común y esto lo indica inmediatamente el cirujano o el endoscopista. Pero en condiciones normales, ustedes se realizaron una manga gástrica, evolucionaron favorablemente, se recuperaron perfectamente bien, no hay que hacer ningún procedimiento endoscópico en las siguientes 6 semanas. Y eso sí es que está programado. Si no, yo me esperaría inclusive 6 meses. ¿Cuánto tiempo libre de trabajo está bien después de la cirugía? Bien, para la cuestión de regresar al trabajo, normalmente se requiere entre 3 a 5 días un trabajo de escritorio. Si es un trabajo más rudo que requiere más peso, o sea, cargar más peso, requiere más tiempo, pero normalmente 3 a 5 días. Los pacientes, hay que recordar que es un procedimiento laparoscópico 100%, incisiones pequeñas, el paciente se recupera muy rápido, a las 2-3 horas el paciente se está levantando al baño, nuestra técnica, el mismo día, la misma noche, el paciente anda caminando el pasillo y el día siguiente se va a su casa. Entonces la recuperación del paciente es muy rápido, 3 a 5 días más que suficiente, 7 que mejor, y en situaciones muy especiales, pacientes que requieren de cargar cosas muy pesadas, arriba de 30 kilos, hay que hacer una consideración especial y tal vez requiere un poco más de reposo. Cada vez que como, tengo un dolor en el lado izquierdo. ¿Qué pudiera ser? Bien, el dolor tipo cólico, el dolor punzante después de 10 meses o después de meses, después en general, después de la manga gástrica, no es común, no es normal. Así que contacten a su cirujano, contacten a su doctor para que esté enterado. Tal vez no venga de la manga gástrica. Lo que hemos visto en ocasiones es que el paciente piensa que es la manga gástrica, es otra situación. Por ejemplo, cólicos biliares, cólicos de la vesícula. Que requiere la intervención o es otra situación totalmente ajena a la manga gástrica. Pero también pudiera ser la manga gástrica que esté irritada. Tal vez en esta ocasión sí amerite, 10 meses después, sí amerite hacer una endoscopía, revisar la parte de adentro de la manga gástrica, etc. Pero en condiciones normales, algunos pacientes, algunos, no todos, pudieran tener este tipo de sintomatología los primeros días después de la manga gástrica, 2, 3, 4 días, este tipo de dolor, molestia, punzante, cólico al tomar o ingerir líquidos. Después, eso pasa, es temporal y se desaparece completamente esta sintomatología. Recuerden que estos síntomas son totalmente temporales. Meses después, si están apareciendo, no es normal, yo acudiré con su doctor o al menos mencionárselo.
Muy bien, eso fue todo para el episodio número 43 del Ask Dr. A Show. Muchas gracias. No olviden de suscribirse al canal. Y bueno, para los la gente que vive en Estados Unidos de habla hispana, si van a estar en el área de Atlanta el fin de semana del 30 de abril, por ahí estaremos. Estaremos en la convención, en la segunda convención de manga gástrica en el Crown Plaza del aeropuerto en la ciudad de Atlanta. Pueden llegar a saludar, me encantaría verlos ahí. Y si no, bueno, van a poder seguir la convención o lo que hacemos ahí a través de mi cuenta de Snapchat. Nuevamente aquí está el usuario. No olviden de suscribirse. Y la pregunta de la semana es, ¿cuánto tardaron ustedes? ¿Cuánto tardó usted en regresar al trabajo? La respuesta es aquí en la sección de comentarios. Está interesante para saber de usted. Soy el Dr. Álvarez de Endovedet.com y nos vemos en el siguiente episodio.